Bienvenidos a Profes Melos. Acaba de iniciar un nuevo programa. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va? Muy bien, excelente. Feliz en vacaciones, jugando con los niños y niñas que nos acompañan siempre desde su casita. Excelente. Mira, ya estamos cerrando la semana. Tenemos muchos más juegos. ¿En lenguaje qué tenemos? Hoy tenemos dominó en palabrador, pero además les voy a leer un hermoso cuento para aprender a preparar una pizza. Profe, ¿tú me vas a ayudar? Ah, qué bien. Preparando la pizza, me imagino. Tú vas a hacer la pizza. Ah, excelente. Buenísimo. Bueno, y en matemáticas vamos a aprender a rellenar, a completar un sudoku. Es un juego matemático que nos pide mucha agilidad y al final es muy sencillo. Ya van a ver de qué se trata y la profe también va a participar en clase con una adivinanza para las sumas. Ay, qué rico. Me gustan los juegos porque generan mucha expectativa. Tenemos los retos de Carol Osorno de la institución educativa Presbítero Eduardo Zuluaga en Yolombó. Miren, hermoso el ábaco y la tabla multiplicadora. Por acá tenemos a María José Gutiérrez de Copacabana, también con sus retos y con su cuadrograma espectacular. Le mandamos un abrazo enorme para ella y toda su familia también. Miren el libro que está leyendo ella, La Nana Electrónica. Yo veo una portada de un libro y me da curiosidad cómo empezar a leerlo. Cierto. Felicitaciones por esos retos. Tenemos a Santiago García de Valparaíso. Tiene el arco iris de Juan. Hermoso. Y esa sonrisa de Santiago, me encanta. Y por acá a Ana Sofía Paneso, Colegio Julio Arboleda. También tiene su cuadrograma. Le mandamos un abrazo enorme, un saludo gigante para ella. Gabriela Castillo, del Colegio La Presentación en Envigado, nos envía, miren, un cuadrograma hermoso que tiene un árbol gigante en toda la punta. Y lo hizo de un cuento que se llama El Estofado del Lobo, que además es muy gracioso ese cuento. Gente, quedó muy bonito. Y por acá, un picnic literario a todo dar de Juan David Yepes de Copacabana. Vean, allí con luces, con globos, bien, bien colocado allí. A mí me provoca sentarme allí a leer un buen rato. Pues Juan David, cuando vayas nuevamente a hacer un picnic, por favor, me invitas. Cuando se acabe la cuarentena, por favor. Además que muy chévere porque le está leyendo fábulas. Es el libro que tiene entre sus manos. Súper. Excelente. Tenemos a Kevin desde Entre Ríos que dice, el conejo y el mapu... ¿El qué, profe? ¿Qué dice ahí? El mapurite. Kevin Restrepo, sede Tomás Enrique Restrepo, del grado tercero. Ah, el cuento que hizo en el cuadrorama es el conejo y el mapurite. Mira, Kevin, te cuento que no había escuchado nunca esa palabra, mapurite. Me imagino que es un animal, hoy voy a indagar. Y bueno, qué chévere aprender palabras nuevas. Y Santiago Orozco, desde Robledo, nos envía también su mega reto. Está espectacular. ¡Wow! Tiene figuras, pareciera estar ahí directamente en tres dimensiones. Profundidad, está súper. Y ese sol enorme que brilla como su sonrisa y su energía. Un abrazo grande, Santiago. Divino, Santiago. Tenemos a Sarilei Lobo Cáceres de Sonsón y ella hizo un resumen de Ricito de Oros y Los Tres Osos, que es un cuento más bien extenso, pero es fascinante porque lo que le pasa a Ricitos de Oro con la cama grande, la cama pequeña y el plato más diminuto, es excelente esa historia. Los invito a que la lean y ella nos hizo acá el resumen. Excelente que esté usando las herramientas y estrategias que damos en Profes Melos. Excelente. Y acá tenemos a Sofía Zambrano de la Unidad Educativa Guadalupe Manrique, que nos envía su cuadrograma espectacular con sus princesas, castillos. Eso está hermosísimo. ¿Cuál será el cuento que estará allí relatando? Ay, puede ser, es que, ay, mire, Rapunzel, ajá, porque tiene el cabello Rapunzel, largo. Rapunzel, listo. Bueno, estamos ya preparados para empezar el programa. ¿Estamos cómo? Melos. Estamos melos. Empecemos. Chao. Buenas tardes, yo me llamo Manuel Espina Muñoz. Hoy les voy a... Estoy aquí en un picnic literario. Les voy a hablar de este libro llamado Querido Hijo, Estás Despedido. Se trata sobre un niño llamado Miguel, que era muy problemático. Entonces la mamá se estaba cansando, entonces le dio 5 días para que reflexionara.
En esos 5 días hizo más daños que... Entonces la mamá lo mandó a la calle y él en la calle se puso, se fue caminando y encontró un abogado, el cual le dijo que le mandó una carta para que se la entregara a la mamá y también le pedía para que le pidiera perdón. Cuando se la, después él se lo pidió, pero ella sí se lo aceptó con tal de que no volviera a hacer daños. Y no volvió a hacer daños y cumplió con el requisito que le dijo su mamá. Y... Muy bien. Un abrazo enorme para Emanuel Ospina Muñoz. Qué buen reto allí. Ese picnic está muy interesante. Le mandamos un abrazo para ti y para toda la familia. Mira, tenemos acá ya directamente una videollamada. María Ángel Ibarra, que está conectada con nosotros. Y vamos a conversar un ratito con ella. Vamos a ver cómo está, qué tal están sus vacaciones. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Me escuchas perfectamente bien, ¿cierto? Sí. ¡Qué bien! Yo también te escucho genial. Mira, ¿qué edad tienes, María Ángel? Tengo 12 años. ¡12 años! ¡Qué bien! ¿Y en qué grado estás? Estoy en cuarto y en quinto. ¡Ah, súper! ¡Excelente! Mira, hay una pregunta. ¿En qué institución educativa te encuentras? En la institución educativa José Asunción Silva. ¡Ah, genial! Y mira, ¿qué planes tienes para estas vacaciones y qué te gustaría hacer? Me gustaría pasarla con mi familia, estudiar demasiado también. Sí, ah, qué bien. ¿Y con quién estás en casa? La señora que me cuida se llevó a mi hermanito para la tienda, pero yo estaría con ella, una amiguita y mi hermanito. Ah, genial. Le mandamos un saludo enorme a todos ellos. Listo. Mira, por cierto, ¿y qué te gusta hacer? Me gusta pintar y cantar. ¿Pintar? Y cantar, dijiste, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y si nos cantas, qué te gusta cantar? ¿Te gustaría cantarnos algo? Me gustan varias canciones. Hay algunas que me encantan, algunas que son mis favoritas. ¿Y la más favorita que tengas? ¿Quieres cantarla un pedacito? ¿Te gustaría? Bueno, aquí somos todo oídos para ti. Ay, no me la recuerdo. Tranquilo. Bien, es que tengo muchas canciones favoritas y como todos los días escucho nuevas y todos los días es una de Dios. ¿Qué? Es una de Dios, de una cristiana. Vamos, la que te guste. Es mi favorita. Genial. Si quieres cantarla o quieres mandarle algún saludo a alguien y seguimos conversando, tú me dices. Le quiero mandar un saludo a mi profesora, que la quiero demasiado. Enti, ¿cómo se llama tu profe? Se llama... Tranquila, no que mira, a mí me pasó lo mismo la primera vez que yo estuve aquí en el programa. Yo estaba muy nervioso. No te preocupes, que eso es normal. Uno siente como un frío aquí en el estómago y se le olvida todo, se nos nubla la mente. No te preocupes por eso, listo. Estamos aquí, qué rico que estés conectada con nosotros en el programa. Que te guste. ¿Qué te ha gustado del programa? ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa? Me ha encantado mucho porque siempre aprendo demasiado. Bien. Y quiero intentar hacer el reloj de agua. Ah, genial. Me encanta. Súper. Y con el reloj de agua también puedes medir tiempos que para poder practicar la música, para recordar canciones. ¡Listo! Mira, tengo aquí lo que es la pizza multiplicadora. ¿Te gustaría que practicáramos alguna tabla de multiplicar en particular? Sí. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál de los números te gusta más? ¿Cuál te sabes así de las tablas de multiplicar?
El 5. La del 5. El del 5. Genial. La del 5 a mí también me gusta mucho. Mira, yo voy a ir colocando acá la figura, pero tú me vas diciendo la tabla de multiplicar. Tú vas a ser la profe Melita, ¿listo? Me vas diciendo 5 por 1, 5. 5 por 2, tanto. Y me dices los valores. Bueno. Entonces, dale corrido que yo te escucho. Cuéntanos, ¿cuál sería en la tabla? 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Y 5 por 10, 50. ¡Súper bien! Y aquí tenemos la figura de la tabla del 5, que se puede decir que es tipo una línea recta porque va de 0,5. 0,5. Interesante, ¿verdad? Sí. ¡Excelente! Mira, ¿qué otro tema te gustaría recordar aquí en Profes Melos? Dame ideas para más adelante hacerlos también. ¿Algún tema que te gustaría que tocáramos, que conversáramos en matemáticas o hasta en lenguaje también? No sé, es que he aprendido tanto que yo creo que ya todo lo que han dado ya es todo lo que yo he aprendido. Ah, súper. Bueno, mira, todos los días aprendemos algo nuevo. Lo más interesante de la vida es eso, que no importa qué edad tengamos, hasta el final de nuestra vida siempre vamos a aprender algo nuevo y eso es lo interesante. ¿Listo? Entonces, por cada programa podemos aprender cosas, recordar y lo más importante siempre si aprendemos motivados, aprendemos felices y nunca olvidamos eso. Mira, ¿y qué juegas en casa con tu hermanito ahora que estás allí en la cuarentena? ¿Qué juegos te gusta hacer? A José y yo nos encanta jugar al doctor. ¿Al yo doctor? Soy la doctora y José es el paciente. ¡Ah, qué bien! Y así hacemos para que José deje de tenerle miedo a los doctores. Qué buena estrategia. ¿Cuántos años tiene José? 2 años. ¿Dos añitos? En octubre va para 3. ¡Qué bien! ¿Y cómo te ha parecido tener un hermanito menor? Pues es entre que se siente bien, pero también que se siente mal. Porque te cogen las cosas y pues todo lo que tú tienes te lo quiere quitar. Pero también la parte bien porque pues te diviertes mucho, nunca te sentirás solo. Claro, tener un hermanito es muy divertido y lo importante es que también puedes jugar, pueden compartir, te enseña muchas cosas. Y mira, gracias por llamar, gracias por participar. ¿Quieres dejarle algún saludo a alguien en particular ya para ir cerrando la llamada? A mi profe y a mis compañeros, ya me acabo de cortar el nombre de mi profe, que es Mónica García Quintero. Muchos saludos para ella y a mis compañeritos. Súper, muchas gracias a ti también por estar allí. Tu saludo estoy seguro que les va a llegar. Y mira, viste que después que uno se calma, que se le van las maripositas, ya uno se recuerda de todo. Sí. Súper bien. Bueno, gracias por llamar y que estés muy bien. Chao. 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 Genial. Bueno, y aquí tenemos una llamada. Tenemos a Carol Osorno desde Yolombó. Hola, Carol. Pero, a ver, bueno, ahorita vamos a ver si podemos comunicarnos. A ver, en el día de hoy, en la clase de hoy, vamos a estar trabajando lo que es el Sudoku. El Sudoku es al final un cuadro que se van a ir ubicando números y tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero existen varios niveles de Sudoku, no es solamente ese cuadro gigante que siempre vemos por allí. A ver, vamos a ir entendiendo cuál es el procedimiento. Mira, este Sudoku se conoce como Sudoku 4x4, al mejor estilo de las tracciones de las camionetas, 4x4. Mira que lo que está pasando aquí es que tienes 4 filas y 4 columnas. Y si tú multiplicas 4x4 da 16. En total son 16 espacios. ¿Qué vamos a hacer? Atención, la idea es llenar las filas o las columnas, como lo quieras ver, con los números que hagan falta del 1 al 4. Solamente se va a utilizar números 1, 2, 3 y 4. Y se tienen que ubicar en esos espacios vacíos. Pero eso sí, la fila tiene que tener los números del 1 al 4 y no se pueden repetir si los ves como una columna. Por ejemplo, atención, si aquí vemos en esta columna, observa que tenemos el 4 y el 1 en esta columna, ¿sí?
Entonces tú dices, si ya tengo el 4 y el 1, me falta el 2 y el 3. Pero ¿qué sucede? Si yo coloco aquí el 3, atención a esto, si yo coloco acá el 3, no funcionaría porque en esta fila horizontal ya tenemos un 3. Entonces ahí no podemos ubicarlo. Entonces no se pueden repetir los números y tendríamos que colocar los valores de esa forma. Entonces, ahorita tenemos una llamada de Miguel Ángel. Hola, Miguel, buenos días. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, Miguel. Mira, ¿desde dónde nos llamas, Miguel? De Medellín. Ah, qué bien. Mira, ¿y qué edad tienes, Miguel? Tengo 7 años. ¿7 años? Genial. Mira, Miguel, ¿y qué te ha parecido las clases? ¿Te han gustado? Sí. Sí, súper. ¿Y cómo vas con la tabla de multiplicar, Miguel? Bien. ¿Ya las has visto? Bien. Sí. ¿Te gustaría que hiciéramos la tabla del 2? Sí. ¿La tabla de multiplicar del 2? ¿Te gustaría? Uh-huh. Sí. Bueno, entonces tú me la vas a ir diciendo y yo voy creando acá la figura. Bueno, entonces yo te voy a ir diciendo, mira, 2 por 1. 2. Muy bien. ¿Y 2 por 2? 4. Súper. ¿2 por 3? 6. Genial. ¿Y 2 por 4? 8. Muy bien. Ah, pero ya te la sabes. ¿Y 2 por 5? Al 8 le sumas 2. 10. ¿Y nos daría? 10. 10. Muy bien. Mira, ¿y 2 por 6? 2 por 6, Miguel. 12. 12. Mira, el truco también está en que al valor anterior... Al valor anterior le vas a sumar 2 dígitos. Entonces, si era 10, le sumas 2 y te da 12. Entonces, ahí me acabas de decir 12. ¿Y 2 por 7? 14. Muy bien. ¿Y 2 por 8? 16. Súper. ¿Y 2 por 9? 18. Genial. ¿Y 2 por 10? 20. Genial. Entonces, la tabla de multiplicar del 2 ya la manejamos. Y esta figura geométrica que nos da la tabla de multiplicar es un polígono de 5 lados que se conoce como un pentágono. Pentágono. Genial, campeón. Mira, ¿algún saludo que le quieras dejar a alguien en particular? Sí, a mis amiguitos y a mi abuela y a mi profe. Que un abrazo muy grande y besitos. Excelente. Y lánzale un beso allí por la llamada, así que suene bastante. Y la institución educativa Jorge Noveva Díaz. Excelente, campeón. Mira, te mandamos un abrazo enorme a ti, a toda la familia. Gracias por llamar, por estar conectados con nosotros. Bueno. Gracias. Chao. Genial. Bueno, entonces, acá tendríamos para completar el sudoku. Vamos a llamar a la profe Aleja para que nos ayude a completar acá nuestro sudoku 4x4. ¿Cuáles son los números que podríamos ir ubicando para que pueda tener una secuencia y pueda cumplir con las características? ¡Profe! ¿Cómo está? Hola. Bienvenida a la clase de matemáticas. ¿Lista para jugar? ¿Lista para jugar? Sí. Muy bien. Profe, escoja uno de los tres, el que usted quiera. Empecemos por el más fácil. ¿Por este de acá? Genial. Entonces, profe, vamos a llenar las filas con los números faltantes del 1 al 4. Que no se vayan a repetir en las columnas. ¿Listo? Listo. A ver, entonces, muy empecemos. Bien. Empecemos. ¿Con cuál quisieras añadir acá? Acá quiero el 2. Ok, ponemos acá el 2. ¿Listo? Por lo tanto, acá el 3. Muy bien, entonces vamos a comprobar. Entonces, después de que llenamos, podemos comprobar. Mira que en la primera fila tendríamos los números del 1 al 4, ¿cierto? Sí. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos que confirmar en las columnas que no se repitan los números. Aquí el 4 y el 1 no pasa nada. Atención acá, es importante. 3, 1 y 4. Muy bien, profe, no se repite. Profe, y ahí ya uno empieza a saber que hace falta otro número. ¡Excelente! Por ejemplo, en esta columna ya uno sabe que el 2 podría ser ahí. Exactamente, porque son 4 espacios y solo te falta el 2. Muy bien, ya tenemos otra columna. Y ahí, entonces... ¿Cuál sería la que falta allí para nosotros para completar esta columna? El 4. ¡Eso! El 4. Entonces ahora comprobamos la fila que acabamos de llenar. ¿Cumple la condición? Vemos aquí. Sería 1, 2, 3 y 4. Vean que cumple completamente, no se repiten y puedes llenar el cuadro
con las condiciones que se piden. Ahora, profe, para ir cerrando ya este cuadrito, ¿cuáles quedarían? Acá no se podría el 4 porque el 4 ya está en esta columna, pero entonces acá sí, acá el 4. Genial. Y entonces acá el 2. Súper. Sería el que falta. Ah, profe, mira. Y acá el 2. Genial. Y el 3. Eso, ya tenemos nuestro Sudoku 100%. Profe, vamos a ir a una pequeña pausa. Excelente. Un recreo y ya regresamos. No se vayan. Muy buenos días, mis cocimelitos. Yo soy el Cocimelo y en el día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa que se llama la oración a la carbonara. Para esta receta necesitamos ingredientes muy importantes. Anoten 4 tazas de sujeto, 10 cucharadas de predicado y una pizca de núcleo. Es importantísimo que sigamos al pie de la letra el orden de la receta, porque si no lo hacemos, la receta pierde todo el sentido. Por ejemplo, ¿qué les parece que yo presentara esta receta así? De hoy el día realizar vamos deliciosa receta 1. No tiene sentido, ¿cierto? Es mejor decir, el día de hoy vamos a realizar una deliciosa receta. Empecemos. Recuerden que en este plato de la oración a la carbonara vamos a utilizar por lo menos un verbo, un punto y signos de interrogación o exclamación. En un recipiente vamos a mezclar las 4 tazas de sujeto. Revolvemos muy bien porque su textura indica quién o qué realiza la acción o de quién o de qué se dice algo. Dejamos un momento en reposo y en el próximo recreo vemos cómo termina esta receta del Cocimelo. Ahorita vamos a ver cómo termina la receta de dinamita. Mientras tanto, vamos a continuar acá en clase. Tenemos una llamada desde Tapartó de Tomás. Hola, Tomás. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Me alegro mucho. ¿Qué edad tienes? Tengo 9 años. 9 años. Genial. Mira, ¿y en qué grado estás? En cuarto. En cuarto grado. Súper. Mira, te tengo una sorpresa. Aquí hay alguien que te quiere saludar. Hola, Tomás. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ay, muy bien. Estamos felices de poder hablar contigo. ¿Cierto? Mira, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Sí, profe, muy bueno. Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del programa? La tabla multiplicadora. Ah, qué bien. ¿Y sabes qué? Te la tengo. Vamos a utilizar la tabla multiplicadora. ¿Quisieras hacer una? ¿Hay un número en específico que te guste más para practicar la tabla? El 7. El 7, súper. ¿Sabes qué? Ese número también es mi favorito para la tabla, para la pizza de la multiplicación. Entonces, me vas a ir diciendo el valor y yo voy a ir creando acá la figura. Bueno. Bueno, señor. Entonces, empecemos, campeón. Ah, 7 por 1. 7. Súper. La que sigue sería 7 por 2, 14. Ah, 14. Muy bien. 7 por 3, 21. Súper. 7, 14. Listo, ya la estoy haciendo bien. Ajá, seguimos. Y después, 7 por 4, 7 por 4, 28. Excelente. 7 por 5, 35. Genial. 7 por 6, 42. Súper. 7 por 7. 49. Excelente. ¿Y 7 por 8? 56. Eso. 7 por 9. 63. ¿Y 7 por 10? 70. Genial. Uy, muy bien. Aplauso. Y miren la figura que queda con la tabla del 7. ¿Algún mensaje que quiera dejar, Tomás? Sí. Cuéntanos. A mi profesor Fabio Nelson Mondragón y a mis compañeritos que los quiero mucho. Y a una profesora mía que estudió mucho conmigo. Ah, y buenísimo. Diana Marcela Muñoz Gutiérrez. Hey, y mira, gracias por llamar de verdad, por participar con nosotros. ¿Quiere decirle algo, profe?
Yo quiero mandarle un besito. Gracias por llamarnos, nos encantó hablar contigo. Eres muy inteligente y te sabes muy bien la tabla del 7. Sí, muchos saludos y a Dinamita y a ustedes. Excelente, campeón. Gracias por llamar. Un abrazo. Por participar y estar allí conectados con nosotros. Bueno. Bueno. Chao, que estés muy bien. Sigue disfrutando las vacaciones. Muy bien. Profe, le tengo un reto. Otro reto. Sí. Vamos a tener aquí un juego que se llama Adivina la suma. Y en casa van a ayudar también a realizar la suma. La profe va a construir un número de 4 dígitos con nuestros vasos de las cifras. Entonces, profe, construya un número ahí, el que usted quiera, y vamos a verlo en pantalla. Bueno. Listo. Un momento, muevo acá. Colóquelo como usted quiera. Este. Listo. Vamos a esperar aquí que la profe nos muestre el número. Este. Ok. Tenemos ahí en pantalla cuál sería el valor. Listo. A verlo. Listo, ok. A ver. Atención, profe, vamos a cerrar los ojitos. Ajá, vamos Tengo a ver. Que recordar el número. No, no. Ah, bueno. Cerremos ahí los ojitos, yo voy a colocar aquí un valor. Atención. Listo. Yo coloqué ahí un valor y la profe no lo vio, ¿ok? Entonces, el número que la... A ver, ya puedo abrir los ojos, profe. Ya los puedo abrir. Me voy a quedar con los ojos el cerrados. El número que la profe nos dio fue 3536. Excelente. Profe, otro número. Otro número. A ver, vamos a ver de qué número se trata. Y ahí tenemos... Voy a voltear esta hoja para que la profe no la pueda ver. Listo. ¿Ok? Este. Ya está listo. Mira, mi amigo va a colocar con el marcador... ¿Sería? 21.47. Muy bien, 21.47. Profe, ahora yo le voy a colocar un número, ¿de acuerdo? Bueno. Voy a colocar un número acá y después usted me lo ubica allí. A ver, por telepatía, profe, sería... Voy a colocar 7852, ¿de acuerdo? Listo, ya tengo ese número acá. Ok, ahora búsqueme usted otro, ¿ok? ¿Otro diferente? Sí, otro diferente. Ahí la profe nos va a colocar otro número. Solo faltan otros dos. A ver. Listo. 36. ¿Ah? 32. Muy bien. Y yo voy a colocar un último número. Y ese con ese último número vamos a hacer la suma. ¿Listo? Todos en casa. Voy a colocar acá. A ver. 6367. Y vamos a hacer la suma de estos valores. A ver cuánto nos da, profe. De todos esos números. Todos esos valores. Y yo lo voy a hacer rapidito. A ver, en casa atentos allí. Entonces, tendríamos 6 más 7, 13. Más 2 son 15. Más 2 son 17. Y 7 serían 24. Vamos a colocar el 4 y llevamos 2. Entonces, seguimos. 3 y 4 son 7. 3 y 4 son 7. Y 5 son 12. Y 3 serían 15. Y 6, 21. Y 2 que llevamos, 23. Colocamos el 3 llevamos y llevamos 2 más. Y seguimos. Podemos utilizar ya de una vez este 2. 2 más 5, 7. 8, 16. Más 6 serían, ¿cuánto? 16 más 6, 22. Y 3 nos daría 25. Colocamos el 5 y llevamos 2. Nos queda solo este, atención. 2 más 3, 5. Y 5, 2 más 3, 5. Y 2, 7. Y 7, 14. Y 3, 17. Y 6, 23. Y miren el valor que nos dio. Vamos a ver. Recuerden que esto lo colocamos al principio. ¡Oh! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Vean este valor! ¡Bravo! 23.534. Tenemos ya el valor acá. ¡Súper! ¡Genial! Tenemos una llamada desde Carol Osorno, nos llama. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios y usted. Qué bueno, me alegro mucho. ¿De dónde nos llamas, Carol? De Yolombobo. Ah, qué bien, mira, tus retos quedaron muy bonitos. Gracias. Qué bueno, mira, también te tengo otra sorpresa. Aquí tenemos a la profe para que también la saludes. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias a Dios. Nos encantó todos los retos que hiciste porque se nota que estuviste muy atenta a las clases. Te felicitamos porque nos gustó mucho, quedaron muy bonitos.
Gracias. Carol, ¿qué es lo que más te ha gustado del programa? Me gustan mucho las clases porque explican muy bien. Me ha gustado el tema de los antónimos en lenguaje, en matemáticas, la división, la multiplicación, la figura geométrica, la pizza multiplicadora. ¿Todas se las ha visto? ¿Se ha visto todas las clases? Sí. ¡Qué bueno! Nos contenta muchísimo que estés allí con nosotros en todo momento y que aprendamos juntos. ¿Bueno? Sí. Mira, ¿quieres dejar algún mensaje? Sí, quiero hacer unos versos. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, atentos a escuchar esos versos tan hermosos que seguramente nos trae! ¡Te escuchamos! A los profesores Melos los quiero felicitar por ese programa tan bueno y tan espectacular. Para mis profes de primaria también los quiero saludar, que los extraño y no se dejen de cuidar. A mis amigos de cuarto, que sigan juiciosos haciendo los talleres que están muy sabrosos. ¡Ay! ¡Aplausos, Carol! ¡Me encantó! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Qué creatividad! Está espectacular. Gracias por llamar y por participar. Bueno. Chao, bueno. Carol. Chao, que estén besitos. Muy bien. Tenemos desde Arboletes otra llamada. Isabel nos llama. Hola, Isa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, usted. Muy bien, gracias por preguntar. Isa, ¿qué edad tienes? 6 años. ¡Ay, 6 añitos! ¡Qué hermosura! ¿Y en qué grado estás, Isa? ¿En primero? En primero. ¡Ay, súper bien! Y mira, ¿qué de es lo que...? La institución educativa José Manuel Restrepo y Arboletes, Antioquia. ¡Ah, excelente! Mira, ¿y has visto el programa? Sí, todos los días. ¡Súper bien! Aquí te tengo una invitada que también te va a saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Te sabes los números del 1 al 10? Del dividir. ¿Sí te lo sabes? Sí, vamos a decirlo rapidito para que el profe te escuche. ¿Ah? Sí. Aló. Aló, ¿nos escuchas? Sí. Mira, los números del 1 al 10, ¿te lo sabes? Sí, me lo sé. Sí, súper. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a decir los números, ¿te parece? Bueno. 1, 2 y 3. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, los números son infinitos, nos podríamos infinito. Quedar acá. Isabel está ahí todavía, ya va por el 200, creo. Isa, qué genial, ¿te sabes todos los números? Genial. Súper bien. Mira, felicitaciones. Que estés muy bien y que gracias por llamar y por participar. Bueno, listo. Vamos a explicar este misterio para que vayamos al lenguaje. Atención con el misterio todos allí en casa. Lo que hay que hacer... En este caso, voy a colocar aquí en negro para que sea otro color. El primer número es el que define el resultado. Miren que los valores son 3536. Al 3536 me quedé con estos tres. Mírenlos acá, 353. ¿Sí? 353 son estos mismos. Vas a colocar un 2 adelante y al último dígito le quitas 2. Si a 6 le restas 2, da 4. Y eso va a dar porque sí. Siempre, siempre da. Siempre, siempre da. Entonces, hagamos una prueba rápido. ¿Hacemos profe. Otra prueba? Ah, bueno, en casa lo podemos casa. Hacer allí. Colocamos cualquier valor y tienen que hacer después esto. Atención, el otro número lo dice la persona, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Aquí hay unas parejas de números. Esta fila con esta fila se engrana. Mira que 2 más 7 es 9, 1 más 8 es 9, 4 más 5 es 9 y 7 más 2 es 9. Por eso yo, en color azul, coloqué números que hicieran 9999. Después, cuando la profe dio este último número que está en rojo, vean que los que yo coloqué fueron 6367 porque da 9,
9, 9 y 9. Y eso no es magia, es matemáticas. ¡Listo! Gracias por participar y nos vemos en la clase de lenguaje. ¡Chao! Estudio en la posprimaria de Santa Elena. Un saludo a todos mis compañeros, un saludo a mi profesora Belva Mirena, a mi mamá Gladys Quintero, a toda mi familia por parte de mamá y papá, especialmente a mi tía Jané y a Laura, mi prima. Bueno, entonces voy a cantar la canción de los profes Melos. Para aprender y divertirse igual, profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, que saber nos da felicidad. Profes Melos, reír, soñar y continuar. Profes Melos, vamos a que si quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pito tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, porque en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, quiero soñar y jugar. Profes Melos, profes Melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Bueno, chao. Y entonces voy a mostrar algunos retos que he hecho. Mi álbum de etiquetas, mi abaco con tapas, mi dado de aplicaciones, mi cuaderno de palabras nuevas, mi granito de arena para el medio ambiente, mi quitapesares, se llama Pablito. Hola amigos y amigas, seguimos en vacaciones disfrutando de la pausa que estamos haciendo del recesito escolar, pero no sin antes divertirnos, jugar y aprender otras cosas a partir de lo que estamos haciendo en Profes Melos. Un beso para David Franco y para Pablito, su quitapesar, que me gustó esa manera de explorar un nuevo quitapesar, una media y hacemos un títere. Entonces, muy chévere ese quitapesar. Vamos a jugar, niños y niñas. Hoy les tengo algunos juegos que son muy divertidos, pero primero, quiero que hagamos una pizza. Voy a hacer una pizza y para ello necesito organizar mi espacio para la pizza. ¿Recuerdan este mantel que era el del picnic? Pues sirve para muchas otras cosas. Profe, pero antes de eso vamos a una videollamada porque Elizabeth nos llamó y está ahí esperando hace un ratico. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Elizabeth, ¿cómo está Caldas hoy? ¿Frío o soleado? Soleado. Ay, qué delicia. Me encantan los días así porque suelen ser como más alegres. ¿A ti cuál te gusta más? Soleado. También. Bueno, ¿en qué grado estás? En cuarto. Cuarto. Y bueno, como has visto Profes Melos, ¿qué es lo que más te ha gustado de Profes Melos? ¿Cuál es el reto con el que más te has divertido? ¿La clase con la que más te ha gustado como aprender? Me ha gustado el de la caja divisora, el de los cuentos y el de latón. ¡Ay, excelente! Y el del cuaderno de palabras. El del cuaderno. ¿Y tienes tu cuaderno de palabras nuevas? Sí. ¡Ay, bueno! ¿Y tienes cuántas palabras más o menos ahí? Tengo... Menos una. Para aprender una nueva palabra. ¡Ay, qué lindo! Y tienes el texto expositivo con toda la descripción. ¡Qué lindo tu cuaderno! Eso también es una bitácora educativa, todo el registro. Mira el mapa mental que hiciste. Hermoso, además. Eres muy organizada. ¿Y una palabra nueva que nos quieras compartir?
Ay, las partes del cuerpo, con las emociones. No las pases tan rápido para que las podamos ver y todos los niños y niñas se motiven a hacer el cuaderno como tú. Las dejas un poquito más en la pantalla para poderlas ver bien, ¿sí? A ver, ¿qué hay por ahí? Genial, introducción, desarrollo, conclusión. Recuerdan nuestro texto expositivo. Elizabeth ha estado muy atenta. Elizabeth, léeme una palabra nueva que hayas ubicado ahí en tu cuaderno. Ay, miren ese árbol genealógico tan hermoso de fotos. Bien, excelente, tu familia. ¿Quiénes son esas personas que hay ahí en la foto, Elizabeth? Mi prima Joana. Sí. Mi papá, yo, mi tío, otra prima mía, mi tía y mi mamá. ¡Qué familia tan linda! ¿Y con quién estás en cuarentena? ¿Con esta familia, con todos ellos? No, estoy con mi mamá, mi papá, mi prima y mi tía. Ay, bueno, ya son muchas personas para poder hacer los juegos que estamos haciendo en Profes Melos. Caperucita Roja, ay, me encantó ese cuento. Me encantó porque además dibujar es una buena herramienta, es una buena estrategia para desestresarnos en estas vacaciones. Bueno, Elizabeth, vamos a jugar una cosa. A ver, yo miro esas palabras, vuélveme a poner esas palabras, yo veo. Ay, biografía, autobiografía, rememorar, ay, incentivar, plural. Muy bien, me encanta, te felicito por tu bitácora educativa, tienes un cuaderno muy rico en información y seguramente eso te va a ayudar mucho para las actividades de la escuela. Vamos a jugar una cosa que jugamos en una clase anterior. Dime, dime. Sí. Bueno, te voy a leer, yo te digo una palabra, por ejemplo, yo te digo corazón y como corazón termina en N, tú me dices una que empiece por N, ¿sí? Por ejemplo, corazón, N, niño, y luego con la O, porque niño termina en O, con la O, oso, y así. Yo, vamos jugando, tú me dices una, yo te digo una, empecemos, ¿listo? Una, dos y tres. Sueño. Sueño, oso. O, odontología. Araña. Anillo. O, con la O. Otro oso, otro oso. Bueno. Ojo. Ojo. Y yo con la O. Un oso nuevo. Bueno, ¿qué tal ese juego para que lo juegues en familia? Y también puedes hacer el juego donde uno lee palabras, cuántas palabras lee cada uno por minuto, contabilizan el tiempo en un celular y así puedes ver quién de tu casa lee con mayor fluidez, más rápido. Y profe. Elizabeth, ¿quieres saludar a alguien? Aprovechando que estás acá en Profes Melos. Profe, acá dime. Está mi trabalenguas de ratón. Ay, yo veo, nos cuéntalo por favor, qué divino. Y lo va subiendo para que lo podamos ver. Un ratón tuvo un ramo de rosas rojas. El rabo se le enredó y rodó de rosa en rosa. Despierto quedó entre las rosas y el rabo se le quedó entre las esquinas y las hojas. ¡Bravo! ¡Un súper aplauso! Me encanta, te mando un abrazo. Me encanta ver que estás haciendo todos esos retos. Te veo muy motivada con esas actividades y me alegra que las hayas disfrutado mucho. Ahora sí, un mensaje para cerrar, porque hay otros amiguitos que quieren también llamar a Profes Melos. Déjanos un mensajito. Quiero saludar a mi profe Iván, que le extraño mucho, y a mis amiguitos de la escuela y a toda mi familia. Bueno, Elizabeth, un abrazo de muchos osos para ti, de los osos que dijimos en nuestras palabras.
un beso y te felicito por ese trabajo tan lindo que has hecho en tu bitácora educativa. Sigue conectada porque vamos a seguir jugando. Bueno, chao. Profe, gracias por invitarme. Bueno, un besito. Chao. Isabel Vallejo nos llama desde Manizales. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, ¿y ustedes? Súper bien. Se nota que hoy amaneciste con una energía muy grande. ¿Cierto? Sí. Uy, bueno, cuéntame, Isabel. Como yo sé que tú has visto Profes Melos, ¿qué clase te ha gustado mucho, mucho que recuerdes? La de las vacaciones y... De las vacaciones, los sueños. Bueno, ¿y qué estás haciendo estas vacaciones? ¿Qué cosas has hecho? Estudiar y jugar. ¿Estás estudiando en vacaciones? Sí, para no dejar el estudio atrás. Ay, bueno, qué bien. También está bien que uno no se desconecte de la rutina. Ahorita un amiguito nos... Otro amiguito no, en otra clase nos decía, es mejor estudiar para que uno llegue y no le dé tanta pereza luego conectarse de nuevo. Y pues me dejó pensando y me parece que estoy de acuerdo. ¿Tú qué piensas? Sí, también estoy de acuerdo. Ah, bueno, qué bien. ¿Quieres dejarle un saludito a alguien, Isabel? Sí, a toda la Escuela Normal Superior de Caldas, a mi profesora Berta y a todos mis amiguitos y también a mi tío Felipe. Ay, bueno, abrazos para todos ellos. Sigue conectada aprendiendo con las clases de lenguaje y matemáticas de Profes Melos. Nos encanta haberte tenido en el programa, en la llamadita. Sí, señora. Chao, Isa. Chao. Chao. Tenemos a Emerson Ospina de San Cristóbal y yo creo que con Emerson voy a jugar otra vez. Hola, Emerson. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Emerson, jugamos una cosa tú y yo. Sí. ¿Cuántos años tienes? 10. 10. Bueno, entonces tú y yo vamos a jugar. Yo te digo una letra y los dos al mismo tiempo decimos una palabra. ¿Listo? Bueno. La letra... La E. Elefante. Emanuel. Muy bien. Emanuel y elefante. Más velocidad. Tiene que ser de una, rápido. Una, dos y tres. La G. Gato. Emanuel. ¿Cuál dijiste? Ay, dije la J. ¡Ojo! Miren, es diferente. La G es diferente a la J. Sí. Listo. Miren la J por acá. Esta es la J y esta es la G y suenan diferente. Sí. ¿Cuál es la palabra que se te confundió? Juan Manuel y tú hiciste prueba de la J. Ven, la G. Listo. Otra entonces, ¿listo? Sí. Una, dos y tres. La B. Burro. Ay, a mí se me olvidó decir la mía. Y una última. Esta sí tenemos que estar coordinados, pues vamos a ver si decimos la misma. A la una, a las dos y a las tres. La S. Serpiente. Ay, gané. Bueno, Emerson, me encanta haberte escuchado. Dale un saludito a las personas que desees. Un saludo para toda mi familia y mi mamá que está trabajando. Ay, bueno, un saludito para todos ustedes y sigue atento a Profes Melos. Muchos besos bueno, para ti, me divertí mucho con tu llamada. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, quédate conectado porque vamos a un recreo con Dinamita y ya volvemos. Chao. Regresa el recreo a Profes Melos y con él, el Cosimelo. Recuerden que en el recreo anterior estábamos haciendo nuestra oración a la carbonara. Tenemos 4 tazas de sujeto en reposo y ahora vamos con 10 cucharadas de predicado, que son para complementar lo que se dice o la acción que realiza el sujeto. Revolvemos muy bien y probamos en casa. La sopa está fría. El sujeto es la sopa. Y está fría es el predicado. Muy bien, ya casi tenemos nuestro plato.
vamos a ponerle otro poco de sabor con una pizca de núcleo, porque aunque sea una pizca, siempre, siempre debe ser un verbo. Vamos a probar en casa. La sopa está fría. El núcleo va en está, del verbo estar. Teniendo todos estos ingredientes, los ponemos 5 minutos al horno y ¡voilà! Tenemos una deliciosa oración. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad en la cocina del Cocimelo. Seguimos con nuestra clase de lenguaje y les tengo una pizza. Vamos a hacer una pizza desde casa. Y para eso necesito al profe Chamo. Profe Chamo, por favor, acuéstate ahí. Ahí. Recuéstate. Ay, ay, ay. Vamos a ver, por acá. Vamos por a estar acá, así. Córrese más para allá para yo poder para nacer acá. Acá. Por acá, y sí. Y vamos a empezar, okay. Sí. Ok, vamos a ver. Aquí, ya, este cuento se llama Pedro es una pizza. El profe Chamo es una pizza. Okay. Y dice, Pedro está de mal humor. Justo cuando va a salir a jugar balón con sus amigos, empieza a llover. Miren cómo llueve. El papá de Pedro se da cuenta de que su hijo está muy triste, usted está muy triste. Piensa que la mejor manera de arreglarlo es convertirlo en una pizza. Lo acuesta sobre la mesa de la cocina y empieza a amasar la masa. Profe, amásese usted ahí mientras tanto. Yo tengo mucha, tengo mucha masa para no, amasar. No, las pizzas no hablan, entonces okay. Usted no puede hablar. Listo, sigue. Estira la masa para todos lados. Tiremos de esa masa. Ahorita me lavo muy bien las manos porque hay que cuidarnos. Ahora lanza la masa al aire con círculos. Este programa está muy pesado no, para lanzarlo. Esa masa pesa mucho. Luego le añade aceite. La pizza no habla. En realidad es solo un poco de agua. Luego le añade la harina, que en realidad es talco en polvo. Vamos a ver avanzando con esa. Luego le pone los tomates. Miren mis tomates. Vamos a ponerle tomates a esta pizza. A ver, esta pizza, a ver, le pongo los tomates. Mucho tomate porque a mí me gusta. Luego, la pizza no puede aguantar la risa cuando mamá dice que no le gustan los tomates en la pizza. Muy bien, dice papá, sin tomates. Ay, yo sí se los quiero dejar porque a mí me gustan. Solo queso y le vamos a aplicar el queso, vamos a echarle el queso a esa pizza. A mí sí me gusta también mucho el queso. Queso para esta pizza venezolana. Listo. ¿Qué te parece un poco de salchichón, Pedrito? Y le van a agregar. Pero no puede responder porque solo es un pedazo de masa con cosas encima. ¿Qué te parece un poco de orégano? Yo le voy a echar orégano porque a mí me gusta. Listo. Pero cuando le hacen cosquillas a la masa, se ríe como loco. Se supone que las pizzas no se ríen. Se supone que los que hacen pizzas no les hacen cosquillas a las pizzas. Bueno, dice papá, ya es hora de poner la pizza en el horno. ¡Ay! Vamos a, ya está lista nuestra pizza. El papá de Pedro lleva la pizza a la mesa y ahora hay que cortar la pizza, dice. Pero la pizza se escapa. ¡Ay! Y el cocinero la persigue, pero yo no me voy a ir a perseguir la pizza. Yo me voy a aplicar alcohol y voy a recibir una llamada de Susana Sánchez. Profe, venga, apliquémonos. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien. Susana, ¿cuántos años tienes? 10 años. 10 años. ¿Estás en cuarto o en quinto grado? En quinto. En quinto. Bueno, Susana, cuéntame algunas de las cosas que hayas aprendido con profes Melos. Que ahí enseñan muy bien y ahí yo aprendo muy bien. El de matemáticas, español, y he aprendido muchas cosas que no me habían enseñado. Bueno, ¿y hay un cuento que te haya gustado mucho?
¿Algún cuento? ¿Del que tú cuentas? Sí. El que un día contó que era de Caperucita Roja, pero que el papá se la imaginaba como el cuento, que el niño se la imaginaba la cara roja. Que era realmente una caperucita de roja de la piel. Se llama, es de Luis Pesetti y se llama Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. A mí también me gusta mucho ese cuento, es muy gracioso. Bueno, sí, Susana, gracias por llamarnos. Deja algún mensaje para las personas que desees. Bueno, quiero dejarle un saludo a todas mis profesoras de la institución educativa San Vicente Ferrer y que las extraño mucho. Y también un saludo a mi amiguita Salome, que la extraño mucho. Y la quiero ver pronto a mis profes y a mis amiguitos. Ay, de San Vicente nos llaman mucho. Profe, saluda, despídete más bien de nuestra amiga. Espero que estés muy bien, te mando un abrazo enorme y gracias por estar allí participando con nosotros, estar conectada en todo momento y eres bienvenida en Profes Melos siempre que quieras. Sí, bueno. Genial, muchas gracias. Yo me veo todos los días Profes Melos. Bueno, sigue conectada, nos alegra mucho que estés allí conectadita. Besitos. Nos llama Melina, profe, miren, Melina López de Belén. Hola. Hola. Profe, salude. Hola, ¿cómo estás, Melina? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué edad tienes? 8 años. 8 años. ¿Y en qué grado estás? ¿Segundo? Tercero. ¿En tercero ya? Genial. ¿Y estás lista para participar hoy con la llamada? Sí. Bueno, vamos a ver. Melina, danos una palabra, por favor. Profe, la palabra que te dé Melina, tú la vas a escribir. ¿Eh? Y luego yo te doy una palabra que termine... O sea, que empiece con la letra que termina la tuya. Perfecto. Ya les voy a explicar. Melina, danos una palabra. Elefante. Elefante. Como elefante termina en la E, entonces yo voy a escribir otra que empiece en la E. Por ejemplo, esmeralda. Profe, deme una palabra que empiece con A. Alegría. Alegría. Melina, dame una palabra que empiece con A. Alzar. ¿Cuál? Alzar. Alzar. Profe, una que empiece con R. Ratón. Ratón. Melina, una que empiece con N. Niño. Listo, vamos a parar ahí porque con esas palabras vamos a construir un dominó. ¿Listo? Entonces, profe, venga, ayúdeme. Melina, si quieres nos vas dando un saludito para que los niños, niñas de tu escuela, los maestros y tus familias te puedan escuchar. Un saludito. Saludo muy especial a todas las profesoras del Colegio Institución Educativa Alcaldía de Medellín y a la, especialmente a la profesora Alba Mary Salazar Jiménez y a Olga Calle. Bueno, Melina, muchas gracias por llamar a Profes Melos. Sigue conectada porque vienen otros juegos muy divertidos en las clases que vienen en adelante en vacaciones. Muchas besito, gracias. Besito, profe, despídase de Melina. Chao, Melina, que estés muy bien y gracias por participar y por llamar con nosotros. ¿Listo? Chao. 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 Profe, venga pues, okay. Juguemos dominó. Listo. Entonces, nuestro dominó empalabrador, uno puede ir hablando de qué le genera esa palabra cuando lo va construyendo. Entonces, profe, empecemos con la palabra. A ver. ¿Cuál? Empecemos con la primera, con elefante. Vamos a colocar elefante. Entonces, elefante. Como termina en esa, yo coloco acá esmeralda. Ok. Y yo dije alegría. Alegría, vea la acá, profe. Colocar. Ah, la tenía ahí. Ah, bueno, dale. Está alegría. Alegría. Y yo tengo por acá otra con la A, que es alzar, que nos dijo Melina. Y que termine en la R. En la R tengo la acá ratón. En la N, niño. Genial. Y con la O, orquídea. Orquídea. Y así sucesivamente hasta que podamos. Y luego podemos armar una historia con esas palabras. Entonces, el ratón tenía mucha alegría porque se había encontrado una esmeralda. Pero su amigo elefante le quería regalar una orquídea y no una esmeralda. Y bla, 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 bla. Y así surge nuestra historia, profe. ¡Qué genial! ¡Qué creatividad! Cerramos nuestra clase.
los dejamos con muchas historias divertidas. Los invitamos a que hagan todos estos juegos en sus casas y los disfruten en familia. ¡Chao! ¡Chao!